¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? ¿Se nos escucha bien? Hola, chicos. Si me pueden Oli. saludar. Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Estamos acá listos para empezar lo que viene a ser la octava sesión de la expedición helada. Pero antes de esto, ya saludar a los chicos acá presentes. Antes de arrancar con todo, vamos a pasar a los anuncios del día de hoy. Esta semana en la taberna vamos a tener una semana cortita, porque están ocurriendo bastantes cosas y ya que está, paso a contarles. Mañana tuvimos inconvenientes con el horario y algunas cosas más, y no vamos a poder llevar a cabo el podcast que teníamos preparado con nuestro invitado. Así que estamos viendo si podemos llegar a armar, acomodar y dejar todo listo. Cualquier cosa vamos a estar avisando por nuestras redes si mañana surge. También estamos preparando un stream para armar las cositas hermosas y lindas que nos llegó de la gente de WJE de Láser, nuestro sponsor. Vamos a estar dejando el link, ahí ya lo dejó seguramente Bachi, para que puedan ver las cosas que pueden conseguir para jugar rolcito. Como saben, somos embajadores de D&D en Latinoamérica. Los invitamos a pasar por el grupo oficial de Facebook, donde van a poder encontrar cosas para jugar, charlar sobre mecánicas, aprender, compartir memes, enterarse de las novedades. Y también vamos a estar dejando el link en el chat. Por último, recuerden que esta semana no tenemos ni Jardín de los Presentes ni Nieblas de Anuren, porque la taberna de rol va a estar invitada, o está invitada, a la Crack Bam Boom, evento que se va a hacer ahora en Rosario. Ya dejamos todo, tanto nuestra ubicación como todo lo que necesitan saber sobre nuestra ubicación en este evento. Y además vamos a estar vendiendo numeritos para sortear el domingo y les algunas cosas. Una taza, una almohada con el logo de la taberna, stickers, torres, un montón de cosas más. Y como extra, vamos a estar con una cajita, o no me acuerdo, un jarrón, que con mucho amor Lu preparó para que puedan donarnos dinosaurios que van a ser lanzados hacia nuestro querido DM de túnica violeta en los bloopers, y lo van a poder después ver en los bloopers de la taberna. Así que si van al evento y quieren dejarnos dinosaurios, van a servir para que después impacten en León. Así que esperamos verlos por ahí. Vamos a estar, creo que todo el cuerpo entero de la taberna. No, espero que no todo el tiempo, pero sí nos vamos a poder encontrar ahí. Y bueno, por ahora esos son todos los anuncios. ¿Ya están listos, chicos? No, pero hay que empezar. Perfecto. Como ven, por ahora, nuestra querida tripulación, nuestros queridos chicos, portan sus supervivencias. Así que vamos a ver si las gastan o no. Pero por ahora tienen. Son esas cositas que parecen copos de nieve al lado de sus nombres. Sin ya nada más, dejo espacio para que hagan el resumen. Bitácora de Francisco Ponce. Tuvimos una agradable comida en la isla, donde la mayoría de la tripulación terminó borracho. Ángel, junto con Juan, llevaron a Fernando de vuelta al barco. Los acompañé, aunque no fui de mucha ayuda. El muchacho terminó vomitando a Juan, así que tuvo que ir a limpiarse el baño, mientras que el resto nos dirigíamos a nuestras habitaciones. Cuando controlé que el chico estaba bien, me
dirigí hacia los baños para ver si Juan necesitaba ayuda. En el pasillo, una luz roja me dio en la cara. Quise ver cómo... ¿De dónde venía? Pero no pude, ya que tuve uno de los sueños alucinaciones. Soñé con el día que nació Darío. Como llegué justo a tiempo y como no llegué cuando me necesitaba. Todavía tengo remordimientos de ese día. En el momento que desperté, casi me choco con Juan, que salía corriendo del baño y entró en el cuarto. Actuó un poco raro. También llegó Benjamín, un poco borracho. Descansamos y al día siguiente nos despertó el barco zarpando. Durante el desayuno, Simón nos informó que íbamos a tener una reunión para hablar de cómo seguiría el viaje. En ella nos dijeron que estábamos por llegar a nuestro destino. Y también nos dijo que teníamos que ayudar a armar el equipo. Ángel abrió la primera caja y dentro había arpones. Esa es la bitácora desde el punto de vista de Francisco. Para ver el punto de vista de los demás, bueno, obviamente hay que acercarse al stream anterior. Que cada quien tuvo también su particular alucinación, no, pero sí colectiva. Alucinaciones colectivas individuales. Exacto. Y sin más, ya nos preparamos para empezar. Chicos, ¿algo más que ustedes quieran recordar? Al menos en este momento Juan está llevando un peso extra. Una escena tipo los otros que todavía trato de entender. Bien. Bien. Vamos a dejar toda esa parte de las alucinaciones para en el pasado y ahora vamos a arrancar con lo que corresponde. Suena un teléfono. Y se puede ver como una mano se acerca, lo agarra, lo ve, atiende y se lo lleva a la oreja. Atendiendo está una mujer que lo toma y empieza a caminar por la habitación. Del otro lado se escucha que dice: lo encontramos. Sabemos qué ocurrió después, dice esta voz. Y ella, en ese momento, abre una puerta, cruza mientras está hablando y le dice: ¿dónde? Lo último que sabíamos es que estaba en Georgia, en la isla. La voz del otro lado le dice: vení y te cuento, es complejo. Dale, voy para allá. Y cierra la puerta al mismo tiempo que cuelga el teléfono. Pero, otra vez, esto no involucra directamente a nuestra tripulación. Los cuales están en el barco, mirando todos, enfocados en la caja que recientemente acaba de abrir Ángel. La caja tiene varios arpones que están ahí, visiblemente. Los arpones tal vez tienen un lanzador, tal vez no, tienen un lanzador de un buen tamaño y los arpones son considerablemente grandes. Tal vez incluso para alguno de los miembros de la tripulación difícil de alzar. Lo miran, miran a Ángel, Ángel los mira,
¿Por qué arpones? Fue lo que se preguntaron varias veces. Y la respuesta vino de parte de María, quien los miró y les dijo que la acompañen, que les iba a explicar. Los mira y espera ver alguna respuesta de su parte. Todavía confundido, como que dejo con cuidado el arpón que había tomado en la caja y me dispongo a seguirla, no digo nada. Agarra un arpón con su mano buena, lo levanta un poco, se lo coloca sobre la mano enyesada, lo ve, saca la mano enyesada y el arpón lo tira casi para abajo. Sabemos que Benjamín no tiene excesiva cantidad de fuerza. No me sorprendería que el arpón pesara más que él. Probablemente, con cómo he comido últimamente. Empieza a caminar siguiendo a María. ¿Y los demás? ¿Los otros dos? Ángel no se mueve, no dice nada, se queda ahí. Voy a seguir a María desde un par de pasos por detrás, aún mirándola con desconfianza. ¿Por qué no nos dijo esto antes? Yo la miro con mucha confusión. ¿Qué chicha está pasando? Perfecto. Yo lo sigo también. Van los tres y se percatan de que Joana quiere arrancar a caminar. Perdón. Joana no. Damiel, este chico que ustedes saben que tiene la misma profesión que por lo menos Juan. No saben específicamente si es especialista, al igual que Benjamín. Él da un paso para arrancar y Joana le agarra de la mano y lo tira hacia atrás. Cuando esto pasa, él se queda quieto y notarían que ustedes tres son los únicos que terminan avanzando. Van a caminar y van a dirigirse en una caravana pequeña, los cuatro, hacia la habitación de María, que abre la puerta y les hace el gesto de que por favor pasen, pero obviamente pasa ella primero. Se sienta en su silla y los mira. ¿Quieren tomar una taza de té? Creo que todos queremos una explicación. No digo nada, lo estoy mirando muy confundido, parado, nervioso. Antes que nada, y mira Benjamín, no te preocupes que no hay ninguna intención en ningún momento de lastimar a alguna ballena o similares. Esto fue... Entonces, ¿para quién van dirigidos los arpones? Los arpones están dirigidos a una posibilidad que estamos terminando de estudiar con Joana. ¿Qué? Que golpean la puerta. Pregunta igual Juan. ¿Qué tipo de posibilidad es esa? Y ahí se escucha bien cómo se golpea la puerta. Si sos Joana, pasá. Si no, decime quién sos. Se abre la puerta. Y es Joana. Esta mujer con grandes brazos y que es socia de la... Que es socia directa de... María. Entra. Los mira. ¿Ya les contaste? Niega con la cabeza María y continúa. Como saben, los trajimos acá porque queremos investigar un suceso raro que ocurrió con las ballenas. Sí. Bien.
Para eso, obviamente, necesitamos gente más local que nosotros, que venimos muy del norte. Así es. María se echa para atrás y Joana agarra y se sirve una taza de té. Mira, le tira una cucharada de azúcar y empieza a batir. El ruido del batido es ligeramente molesto mientras lo está haciendo. Estamos analizando las posibilidades y una de ellas es que este cambio sea por cuestiones de climatológico. Bueno, algo por el estilo. Lo cual hay que investigarlo bien y llegar a una conclusión. Pero el otro es que haya habido un nuevo... ¿cómo se dice? Y mira a Joana. Y ella dice, depredador. Un nuevo depredador capaz de ahuyentar a las ballenas. ¿Y qué tipo de depredador podría ser? Una ballena es demasiado grande. Es lo que tenemos que averiguar, porque nuestro estudio revisa que... María, por favor, para con la cucharita. Gracias. María, deja la... María, no. Joana. Joana, por favor, deja la cucharita, dice María. La apoya. Y continúa. No podemos saber el tamaño real de la criatura, porque no hemos tenido registro de ella. Nada más tenemos registro de las ballenas que analizamos y pudimos seguir. Pero es un registro difícil a la distancia, por eso tuvimos que venir acá. Y entenderán que si hay algo que pueda asustar a ballenas... puede... Está diciendo que podría haber un depredador de tamaño considerable. Sí. O una gran cantidad de ellos de un tamaño menor. Se queda. Mira a Joana. Mira a Benjamín. Benjamín, el hecho que te esté mirando te da a entender que dentro de todo te está teniendo en consideración como si creyera que algo sabes. Te está respetando. ¿Podría? O sea, hay muchos casos de criatura que cazan en grupo, pero no sé qué clase de criaturas podrían... ni siquiera en grupo cazar y ahuyentar poblaciones de ballena, que como que sigue como que todavía él pensaba que venía a investigar ballenas, como que todavía no le entra en la cabeza que había unos arpones en una caja, como, y me decía, ahora están diciendo quizás fue algo de clima, tampoco había huevas de clima en la caja, había arpones. Cazar, no lo había pensado, el hecho de cazar en grupo. ¿Qué puede llegar a cazar en grupo por esta zona? Déjame tirar a ver si se me ocurre algo, y si se me ocurre algo lo googleo. ¿Querés tirar? Tirar a ver si mi personaje sabe de animales marinos que cazan en grupo en esa zona. En esa zona, bien. Hacemos una tirada entonces de ingenio. Okay. Porque sí sé de varios depredadores de ballena, pero no sé cuáles viven en esa zona. Ingenio. Por supuesto que voy a pasar, ¿cómo no? La verdad, sí. Tengo que ir. No eres chistoso. Perfecto. Tiempo. Ella
se queda mirándote a vos. También gira su cabeza hacia Joana. Y Joana levanta los hombros, las manos, la taza de té. ¿Pirañas? No, en un clima tan frío no debería haber pirañas. No, 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 quizá... algún tipo de... algún tipo de tiburón, quizá. Hay algunos tiburones... No creo que hayan tiburones que cacen en manada en esta zona, pero... algún tipo de tiburón podría ser. O quizá los propios cetáceos cazan en grupo, los delfines. Quizá alguna especie de delfín particularmente... no tengo idea. Joana y María se están cruzando la mirada ahora con todos. Y miran la ventana, miran a todo. ¿Los delfines? ¿Delfines? Claro. Todos al unísono hacen el mismo... ¿Delfines? Claro, claro, los delfines cazan en manada, solo que como son considerablemente más pequeños, cazan animales más pequeños, pero son muy inteligentes, son capaces de organizarse en grupos, son capaces de coordinarse y todo. ¿Por qué desviarían a todo un grupo de ballenas y no simplemente separarían a una? Quizás separaron a una y las otras huyeron. No tengo idea. De nuevo, estoy solo tirando cosas al pedo porque no sé qué depredador podría espantar a las ballenas. Continuando con esto, sabes que esta región es muy característica de que las ballenas vengan a tener crías. Y las crías, cuando recorren esta sección, son bastante jóvenes. Entonces, te da una idea extra de qué podría... Sí, podrían estar atacando a las crías. Joana, mire, dice... Bien. Ahí les mandé algo por Discord, por si acaso, para que vean. Delfines en lugar de... pirañas, dice Joana. María, levanta. Es que he escuchado cosas más raras viniendo de la naturaleza. Considero... ¿No posibilidad? Perdón, dale. Considero ambas opciones altamente improbables. Sí, encima tendrían que ser pirañas muy grandes. Y de agua salada y vivir... Pirañas queda totalmente descartado, eso ya no. Mi duda es, ¿delfines? ¿Acaso los tiburones cazan en grupo? Los tiburones no son delfines, de hecho. Me imagino. sí. Saco mi libreta. Mire, cetáceo, y le empiezo a mostrar unos dibujos. Tipo de cola... suele ser homocerca, lo que significa que ambos lados de la cola son exactamente iguales. No solo eso, sino que tienen espiráculo y pulmones, lo cual les permite respirar fuera del agua. Ellos no respiran bajo el agua. Ya, por otro lado, aquí hay un pez. No tengo dibujos de tiburón, pero sí dibujé un bonito salmón. Los peces, como puede ver, no tienen espiráculo, pero sí tienen branquias, lo que les permite respirar bajo el agua, pero ahogarse afuera. Y su cola suele ser heterocerca, lo que significa que tienen dos tipos, ambas aletas de la cola de tamaños distintos. Levantás la cabeza y ves al otro lado de la habitación a Frank haciéndote así. Directamente, de golpe, levantás la cabeza y ves a Frank haciéndote... basta. Ya aguanta. Joana... Yo me voy a acercar a Juan y le voy a decir, pero ella, susurrando para que nadie me escuche, pero ella no estudia ballenas, no tiene que saber todo eso. No, pero le estoy explicando... Le voy a levantar los hombros. Porque, para que sepa, en caso de que algún día no intente
no intente hacerle cariño a un tiburón o cosas así. Nunca en mi vida se me había ocurrido hacerle cariño a un tiburón. Lo tendré en cuenta. Mira, ese dato no lo sabía. ¿Vos lo sabías? Y María, ves que asiente con la cabeza. Pero es medio obvio que no está diciendo la verdad. Tal vez tampoco tenía el dato que vos estás... Algunos datos que tiraste sí, pero tal vez el detalle preciso como vos dijiste, no. ¿Y cómo se dicen esos animales que parecen dálmatas, pero gordos? Lo único que se me ocurre son vacas. ¿Manatíes? No, y María y Joana le dice orcas. Eso. ¿Cómo es en nuestro idioma? Tampoco. ¿Orcas? Esos animales, las orcas, son mal hablado y se les ha dicho asesinas un montón de veces. Deben haberse descubierto hace muy poco porque nunca he leído sobre orcas. ¿Dálmatas marino? No me suena haberlo leído en nada. ¿Hace cuánto que las vieron? Perdón, dejemos eso de lado. Dejemos eso de lado. Y mira a Juan, que es especialista en otras cosas. ¿Alguna idea? A todo esto, noten que acá Francisco está nada más para escuchar y a sentir así. De chusma nomás. Sí, exacto. ¿Alguna criatura se te ocurre? Se me ocurre que más que una criatura podría ser que... Se me ocurre que alguna ruta marítima de los barcos últimamente puede haber causado interferencias tal vez en la orientación de las ballenas. Y a lo mejor esto es a causa de la intrusión humana en la zona. Es verdad. Dice María. Perdón, dice Joana. Y María continúa. Vos. Después de la Gran Guerra, puede ser que hayan vuelto a haber más barcos por esta zona. Y si hay más barcos haciendo cosas útiles, hay más barcos haciendo cosas inútiles. O incluso tratando de robarles. Lo cual podría llevar a cambiar tan drásticamente. Las ballenas pueden irse para abajo. Podría ser que... Si, el hecho de que haya tantos barcos últimamente simplemente les haya desorientado y ahora estén intentando reorganizar su migración, tal vez. Estaba pensando en otra cosa. ¿No han considerado la idea de alguna plaga? ¿Alguna bacteria, hongo, enfermedad? No sé. Justo se paró la música. Se miran. ¿Tuvimos que haber traído a alguien que sepa de plantas? Los hongos, de hecho, no son plantas. Pero tema para otro día. Bueno. No importa. Los arpones están por las dudas. Ya no tienen por qué preocuparse tanto por ellos. Entiendo la confusión, entiendo el miedo, pero también entiendan que no es que vayamos a tratar de derribar un fuerte.
tratar de conquistar la isla de Georgia. Eso no lo había pensado. Sería algo bastante... Simplemente voy a dejar pasar el tema negando con la cabeza. Ahora, pasando a otro tema, dijo algo de asesinas, dálmatas marinos, gordos. La verdad me interesaría saber de eso. ¿Dónde lo leyó? Supongo que en algún libro. No sé cuál. Y no traje mi biblioteca al agua. Cuando estemos en tierra, vamos a tener que hacer bastantes recapitulaciones. Algo parecido, supongo. Pero sí, vamos a tener que investigar más a fondo. Así que... por favor. Y mira a Juan. ¿Serías tan amable de ir a buscar algo para que piquemos, algo comamos en la cocina? Decile al cocinero, por favor, a Benoit, que es para mí. Está bien. Y voy a levantarme y salir. No le quiero dar tiempo de que me interrumpa para darme más recados. Obviamente María está siendo María y se está comportando de esta forma, que como que dar órdenes y espera que todos le estén respondiendo. Mira a Francisco. Bueno, ya que estás acá, ¿has visto algo raro en la tripulación? Porque si él dice que es posible que haya algas o algo que contamine, podría ser que el grupo lo esté sufriendo. Pregunta, ¿usted tuvo algún sueño raro? O... ya sea que de repente hayas visto algo inusual mientras estabas despierta o dormida. María se pone seria. No, para nada. No. Me giro a la otra señora. Joana está tomando el té muy despacito para no hacer ruido. Toma. Inusual. No, he estado soñando mucho con casa, con mi casa. Supongo que estar lejos me lleva a extrañarla mucho. Extraño a mi perro. Sí. Más que algún par de sueños raros, no, nada. Nada de otro mundo. Ah. Bueno, entonces nada extraño. Tendremos que seguir investigando. Lo importante ahora es que lleguemos al punto pactado. Nada más. Lo demás es innecesario. A decir esto, vamos a pasar a Juan, que fue corriendo al comedor. El comedor no hay nadie. Sabes que por ahí hay una puertecita que llevaría a la cocina. Ok. Voy a tocar la puerta de la cocina, antes que nada. Y después de tocar voy a entrar. Escuchás una voz femenina que te dice: ¡pase! Hola. Cuando abrís, te choca un poco que hay mucha cantidad de humo. Ok. Abrís la puerta y te da un poco el humo en la cara. Señor Benoit. Te mira la chica ahí presente y te dice: claramente no.
La que está ahí presente es Camille, que es su ayudante. Ya has tenido el gusto. Sí. ¿Sabe dónde está Benoit? Tal vez en su habitación. ¿Necesitas algo? La señora María me pidió que le avisara a Benoit que quiere unos aperitivos, porque estamos charlando sobre un par de detalles de la investigación y parece que le apetecía. Déjame revisar. No, los aperitivos particulares de María los tiene Benoit en separados. Vas a tener que ir a buscarlo a su cuarto. Está bien. Ella se da media vuelta y con una... tiene una olla en el fuego bien grande y ves que le empieza a... parece un caldero de bruja lo que estás batiendo, y tiene una cuchara de madera grande. De la que surge mucho... mucho humo. ¿Me podría decir cuál es la habitación de Benoit? Acá a la vuelta, sí. Es una pequeña habitación acá. Tiene un logotipo de un pajarito en la puerta. Está bien, muchas Canario. Gracias. Y voy a ir a la habitación de Benoit. Benoit, bien, ¿cómo vas a ir? Caminando, obviamente, pero... Sí. ¿Golpeás o algo por el estilo? Sí, voy a golpear. Perfecto. Cuando golpeas, escuchas... ¿Quién es? Soy Juan. Vengo de parte de María. ¿Qué mierda, Juan? ¡Pasa! Voy a pasar. Sentado en un banco con una botella en la mano y otra apoyada sobre la mesa, está Benoit, este hombre que las anteriores veces que la viste estaba bien vestido. Lo acabas de ver hace media hora como mucho. Estuvo en el grupo que estuvo revisando las cajas, pero tal vez fue de los primeros en irse. Tiene esta botella en la mano, la otra ya vacía al costado y una tercera que se asoma desde la pata. El bigote lo tiene totalmente empapado y el pelo totalmente sacudido. Es bastante desprolija la apariencia que porta. ¿Qué querés? María me pidió que le avisara que quiere unos aperitivos. Problema... Sí, es problema mío. A ver, vení. Dame la mano. Le doy la mano. ¿Qué me importa, madre? Sí, por lo menos que... coma bien ahora, después será cargo. Vamos, llévame a la cocina. ¿Estás segura de que está en condiciones de...? ¿Querés lo que pidió sí, María o no? Sí, prefiero que se calle María, está bien, lo llevaré a la cocina. Bien. Lo voy a estar llevando totalmente lejos de su boca. No quiero que me vomiten de nuevo. Perfecto. Igual, este hombre tiene bastante fuerza y te va como arrastrando. Ok. A medida que va diciendo, ¡acá! ¡Pum! Y abre la puerta. Y dice, ¡Camil! Te dije que mucho humo. Esta comida tiene que estar ahumada fuerte. María, perdón, Camil se queda... Sí, sí, sí. Y ves que tira algo de una bolsa adentro y empieza a batir fuerte. ¿Qué tan normal es la cantidad de humo que hay? Muy raro. Ok. Me guardaré esa información para más adelante. Ahí arriba, y se te empuja, te corre un costado y se sienta en una silla. No falta tanto. Ya debe ser hora. Ahí arriba. Sí. Lo voy a agarrar.
¿Qué es? ¿Es como una caja con aperitivos o...? Es una especie de lata. De lata. Ok. Una lata así media grandecita. ¿Está abierta? Tiene la tapa va arriba y si probás de abrirla sale fácil. Ok. Entonces... Llévale todo un paquete. Está bien. ¿Lo abrís o no? Voy a llevar la tapa y me voy a fijar ahí como... No, la tapa no. La tapa no te va a servir para nada. No, no, evidentemente no va a ser muy útil. No, voy a llevar la lata. Y dijo que había como un paquete, unos paquetes. Si abrís, vas a ver que adentro hay otra lata. Ma que tiene el tamaño justo circular, pero parece más pequeña en cuanto a altura. Voy a llevar la lata grande entonces, con toda la, con la lata esa pequeña adentro. No sé qué sea. Que la disfrute. Total. ¿Qué tan recomendable es que probemos nosotros de esto? Riquísimo. Pero creo que la tiene totalmente contadas. Esa mujer es un demonio. Está bien. Camil bate. En silencio. Voy a mirar a Camille, hacer como un asentimiento de te compadezco y salir. Más humo. Tiene que haber suficiente humo y ya no falta tanto. Camille, no sé qué. Creo que el humo debería salir de la habitación. Y, a menos que quieran ahumarse ustedes dos juntos aquí. Tiene que quedar ahumado. Ahora en un ratito abrimos la traba de la chimenea. Tranquila, Camila. Está bien como ustedes digan. Sí. Exacto. ¿Salís? Sí. Perfecto. Vamos a volver, mientras viene llegando Francisco, Francisco no, Juan, al otro grupo. Y vamos a dejar a a estos extraños cocineros de lado. Chicos, ahí adentro van a estar hablando de más teorías y Benjamín, vas a tomar como el epicentro de la conversación, tanto vos como Joana. Los dos hablando muy rápido sobre distintas cosas que estuvieron viendo. Mi libreta se va a empezar a estropear por lo rápido que paso página y que muestro dibujo. Mira, aquí puedes ver el tipo. Y mira acá, y así como pasando, 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 después volviendo a los dibujos de antes. Bien, perfecto. Ella va a sacar algo que tiene parecido, o se va a ir a buscarlo ahí un costadito en una mesita, abre y saca uno y Joana te mira y te dice, estos son los míos. Y los dibujos que vos ves ahí son realmente horribles. Un desastre. Un desastre. Pero ella está contenta viéndolo. Así que, Me da ¿entendés que le...? penita decirle. ¿Cómo? Me da Sí. penita Da decirle. pena decirle. Da pena decirle que sus dibujos son... Pero bueno, no, ella va a comentar y te va a mostrar uno de los dibujos y te va a decir, esto es tal cosa. Y cuando vos lo ves, así no es el dibujo, así esa criatura no es. Claro, mira, creo que puede que en la curvatura de la aleta hayas cometido un pequeño error. Mira, y le muestro mi dibujo que es precioso. Mira, Esa no es la pero... aleta. ¿Ah? Esa no es la aleta. ¿Cómo que no? Mira, está la parte dorsal, está inclinada hacia atrás. Vas a ver. Eso era un perro. Vas a ver. Francisco, cómo se te acerca a María. De a poquito, mueve la silla despacito. Dibuja demasiado, demasiado feo, mi amiga. Pero Lo entonces, dice a Francisco, esto, a Francisco.
Si no es la aleta, ¿por qué lo comentaba? Que... Pero la aleta está del otro lado, esa es la boca. Volvemos, Francisco, algo que decirle a María cuando dice esto. Francisco se está riendo, trata de en voz baja, aguantándose la risa. Creo que habría que darle un curso de pintura. Te juro que un nene de 12 años debe dibujar mejor. Eso lo puedo confirmar. ¿Lo puedes confirmar? Sí. El humo está llegando hasta acá. Sepa entender que nuestra tripulación está pasando frío y todos están resfriados. Así que las toses van a ser normales. Es por eso. Claro. Ya, continuando. Uh-huh. La situación. Mira, para evitar debates entre nuestros estilos de dibujo distintos, por así decirlo, y me pongo a buscar una hoja en blanco en mi libreta, y ya casi al final me deben quedar como, no sé, unas 20 hojas en blanco, menos quizá. Mira, ahora sí. Pará. Perdón que te interrumpa, pero ya que estamos, cuando haces eso sale volando una hoja arrancada. ¡Ah, no! Que cuando la ve, ella dice, ¿qué es? ¿Vos también dibujaste eso? Y es una hoja con... que vos recordarías de hace tiempo. El libro no está, pero al parecer te guardaste la hoja, esta que voló por bastantes lados. No, esa hoja no tiene nada que ver. Démela, y la voy a arrugar y me la voy a guardar en el bolsillo trasero. Pero... Mariati, ¿de qué...? ¿Qué es? A ver, interesante. ¿Qué es? No tengo idea. Permiso. ¿Me prestas? Porque si no... La saco, la desarrugo, la estiro un poquito y se la paso. Francisco va a mirar la hoja y es como... ¿Por qué tenés una hoja del libro de los jeroglíficos acá? Me pregunto exactamente lo mismo. La agarra y dice... ¿Sabes que hace años conocí a Howard Carter? Mi cabeza está cargando. ¿Quién es Howard Carter? Vos por este motivo no lo vas a saber, así que vamos a dejárselo a Francisco. Francisco, por favor, un ingenio. Sí. Siempre puedes gastarse una supervivencia. ¿Pero las risas? 11. 11. Tampoco era que se fuera vital de vida o muerte en este caso. Howard Carter es el descubridor. Creo que ya sé. De los tesoros de Tutankamón. El Valle de los Reyes, ¿o no? Ah, sí. Eso fue hace 8 años. Estamos en 1930. Hace 8 años fue en 1922. Y es una personalidad que antes de eso no era conocida. Pero a partir de esto se transformó tal vez por lo menos 1 o 2 años hasta que empezaron ciertos problemas económicos a ser tal vez la persona de la que más se hablaba en los diarios y ciertas cosas. Ah, este hombre que... ¿cómo es? Que descubrió la tumba de... ¿Cómo se llama? Sí, nadie sabe exactamente el nombre de que estamos hablando. Para mí inventó el nombre. Lo conocí antes y lo conocí después de su descubrimiento. No es una persona extremadamente brillante. Y cuando está por decir eso, Joana la interrumpe. Y le hace... María, guarda con lo que dices. Bueno, Perdón. Suena la puerta. Juan, sos vos del otro lado de la puerta, aviso. Sí, me imaginaba. Voy a entrar con esta lata en las manos.
Oh, toda la lata. No puede estar vacío. Estoy seguro que queda por lo menos uno o dos frascos adentro enteros. Me dijo que la agarre entera. Parece que no estaba en la mejor situación el señor Benoit. Y su ayudante parece que estaba por quemar la cocina entera. Joana interrumpe. La única que cocina acá es Camille. Benoit lo único que dice es tonterías y cada tanto se hace el presumido agregándole orégano, seguramente. Nada más. La caja, por favor. La caja, el frasco. Se lo doy. Lo agarra, abre la tapa, saca una de estas cajitas. La cajita, el frasco principal, por fuera no tiene ningún tipo de decoración, es totalmente en negro. Y la tapa tiene como un círculo rojo, lo cual no da muy buen presagio de nada, realmente. Pero cuando saca esta segunda, es una cajita de un tanto así, un poco más pequeña. Arriba, la tapa es azul con los bordes doraditos, tampoco dice mucho. Pero cuando ella la saca, ves como todo al costadito, rodeando el trazo, se puede ver el dibujo de lo que parecen ser perros, gatitos, un nene. Como si quisiera recrear una imagen linda, una imagen que a buen gusto, a común gusto, es agradable. Y ella la abre. Francisco, estás al lado. Y bueno, Juan también. Los otros dos están todavía... están mirando ahora, pero no tanto. Es una caja con galletas. Con masitas. Son las típicas pepas con membrillo. Ahí adentro. Agarra una. Y te la pasa a Francisco. ¿Agarrás? Sí, las agarro. Muchas gracias. Va y le pasa la siguiente. Y se levanta y va pasando como para que agarren una cada uno. No va ni a esperar a que todos agarren. Y va a decir, bueno, ya es momento de que volvamos a nuestras labores. Cierra la tapa, les dio una a cada uno. El frasco ese, el que abrió, por lo menos tenía unas 40. Todas a pelotas. Una belleza. Pero lo guarda, cierra. Es hora de que volvamos a nuestros labores. Sí. María, por favor, ¿podrías acompañar a Rasputina que haga sus necesidades? El perro está, y ahora se percatan, rascando la puerta hace como por lo menos 2 minutos. Pobrecito. Vení acá, y agarra una correa muy chiquita, entonces va como encorvada, abre la puerta y sale primera. Por favor, salgamos. Van a salir sí. Todos ustedes y van a dirigirse hacia arriba, hacia la cubierta. A la cubierta superior. ¿Quién de ustedes sale primero? ¿Benjamín? ¿Juan? ¿Cuál? Yo salgo último, aunque se terminó la conversación, sigo usando la hoja vacía como para dibujar cosas. Perfecto. Te va a dejar pasar porque se va a quedar con Francisco. Por favor, avanza, Benjamín, por favor. Sí. Y salgo, pero sin mirar a mi alrededor, simplemente como ensimismado en mi libreta.
Perfecto. Juan va adelante, Benjamín va detrás. Y María adelanta, te adelanta un poco, Francisco, y te dice: después podríamos hablar sobre los sueños, porque también he tenido un par de sueños raros. Pero dice medio hacia vos mientras avanza, cosa de que nadie la escuche, pero a la vez no hacerlo notorio caminando. Claro. Simplemente dime cuando quieras hablar y lo hacemos. Sí, no, no te preocupes que... no te preocupes que... que hoy a la noche. Mientras van subiendo los demás. Como dije, va primero Juan. Juan, sos el primero que, mientras vas subiendo, escuchás el alboroto, el ajetreo que está haciendo toda la tripulación. Y cuando vas subiendo, ves como varios de la tripulación están jugando con los arpones. Me voy a mantener fuera de... Está subiendo la escalera. No, okay. Está cerca, no te preocupes. Ok. Voy a estar subiendo y... ¿Ves a Fernando agarrando uno de estos arpones? Y Ángel que se le acerca y... ¡Pero deja eso, che! ¡Te dije ya! ¡Déjalo ahí! Y cuando hace eso, le pega en la mano. El arpón se le suelta. Y notas cómo sale disparado el arponazo. Así que, Juan, que estás adelante, te voy a pedir que me hagas una tirada de salvación de destreza. Joder. Supongo que será destreza secas. ¿Por qué no existen las salvaciones? Verdad. Haceme una tirada de salvación. Salvación no. Vamos bien. Recuerda que pudiste haber usado la supervivencia. Lo sé. Pero no. El arpón viaja hacia vos, te echas un poco hacia atrás. Y Benjamín, vos escuchás el paso hacia atrás, levantás ahí ligeramente la cabeza y ves cómo cayendo hacia adelante tuyo se cae Juan, el cual acaba de recibir el impacto del arpón y solo consigue echar un grito mientras se cae hacia atrás y te empuja a vos con él. Y Benjamín, te voy a hacer pedir una tirada una tirada de destreza a vos nuevamente. Podés gastar tu supervivencia. Pero déjame cuánta destreza tengo. Sí, definitivamente voy a gastar mi supervivencia. Perfecto. Entonces, te vas a echar hacia atrás. Conseguir poner tu cuerpo para que Juan no se... A ver, te lo voy a preguntar a vos y vas a definirme vos. Vas a tener la opción de atajar a Juan o dejarlo caer por la escalera. Mira, por mucho que me gustaría atajarlo, yo estaba ocupado dibujando. Entonces, con tal de no perder mi libreta, lo siento, Juan, pero caes por la escalera. Perfecto. Cuando esto pasa, un placer, señores. Te corres hacia atrás. Sentís, Benja, como si algo te agarrara de los hombros y te corriera hacia un costado. No tuviste vos la reacción. Algo sentís que te tironeó. ¿Todas mis supervivencias se van a rolear con Frank o solo esta? Todas. Tal vez. Ven, Juan, empezás a tropezarte hacia atrás y caes encima de María, tirándola a ella hacia atrás, golpeándola. Y Francisco, tenés delante tuyo a estas dos personas, ambas tiradas una encima de la otra, y de el cuerpo, tal vez de ambos, sale un chorro de sangre. Un chorro grande de sangre que empieza a marcarse cual charco en el piso inmediatamente.
Francisco ve eso y es como... Voy a ir corriendo y voy a ver qué pasó. Estás bastante cerca y justo para ver dónde entró el arpón. En el cuerpo de Juan. Pero vamos a ir a la pausa y después de la pausa vamos a ver dónde entró este arpón. Pausa para comerciales. Volvemos en un ratito, no se preocupen, todos van a poder entender dónde quedó esto. Así que, bueno, volvemos en 5 o 10 minutitos como mucho.
Sí, pero es muy importante guardarte la supervivencia para cuando tires destreza para no cortarte con el cuchillo. Claramente no es importante. Sí. Bien, todos estamos discutiendo todavía si la supervivencia se usa para una cosa o para la otra. Pero eso es cosa que vamos a dejar también para después, para otro momento, para debates entre almohadas, porque ahora tenemos que resolver algo más importante. ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con María? ¿Qué pasa con esta parte de la tripulación que acaba de resultar herida? Yo veo eso y grito, necesito fuerza acá. Y le voy a preguntar, María, ¿siente algún dolor en algún lado? María te mira así con los ojos que... Ah, estoy... Ah, ¡qué mierda! Y ve la sangre. Y notas que se desmaya. Okay, va a estar callada. voy a tratar de revisar a ver si el arpón atravesó a María también. Tenés que revisar a Juan, que está arriba de María. Sí, ya sé, pero es para poder sacarlo y poder ponerlo bien, digamos, a él. Perfecto. Nunca revisaste dónde entró el arpón. Bueno, sí, ¿dónde? Muy importante. Muy importante. Francisco, haceme ya que estás una tirada de ingenio para ver cómo te va con esta medicina. Nueve. 9. El arpón que pincha, como mínimo, a Juan, notás que le entra por acá, el costado debajo del hombro, al costado del centro del torso, clavándose en esa zona. Sabés que es una zona que tiene mucho tendón, que tiene muchos vasos sanguíneos importantes y que eso tiene que frenarse rápido. Por la posición, tranquilamente pudo haber atravesado también a María. Ok. Voy a ir corriendo al coso y voy a buscar gasas, vendas, lo que sea para presionar la herida, digamos. Perfecto. Vas a ver cómo empiezan a bajar la gente que estaba encubierta. Ángel entre ellos primero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Benjamín, ¿cuál es tu reacción a todo esto? Benjamín estaba como a punto de decirle, de mostrarle los dibujos y como que se quedó como con la libreta en alto, como mirando, pensando, como no sabe mucho cómo reaccionar. Como que mira, como que intenta como acercarse, luego se da cuenta que no puede ayudar en mucho, pero como que se acerca igual, le da curiosidad, tiene miedo, se aleja, ve la sangre, se aleja más. Te van a ir al mismo tiempo alejando. Ángel es el primero en correrte hacia atrás. Después, el chico que disparó el arpón, Fernando, hace lo mismo y te aleja todavía más para atrás. Y es como que están corriendo un estorbo. Que en parte no es que puedas ayudar mucho. O sea, tienen razón. Exacto. Francisco, vos pasas correrte a buscar estas cosas, pegas una rápida corrida. Para esto no te voy a pedir tirada ni nada por el estilo. Y vas a volver corriendo. ¿Dijiste algo antes de irte? Necesitaba fuerza, pero No la tenés. no. Perfecto. Entonces vos te vas a buscar los suministros. Les voy a decir, no los muevan y me voy. Bueno, me ganaste de mano.
no, cuando estás llegando y los van a levantar, les decís eso mientras dabas y se frenan. Vos estabas viendo claramente cómo ya uno estaba por agarrar el arpón directamente y sacarlo. Lo cual hubiera sido una escena horrorosa y bastante, bastante mortal. Paz, abrís, pastillas, antináuseas, pastillas, antináuseas, pastillas, todo eso lo tirás a un costado, no te importa. Detrás hay vendas, gasa, alcohol, una botella que dice en caso de infección, también la agarrás. ¿Te parece bien? Sí. Agarro todo sin pensarlo mucho y voy corriendo para donde está Juan. Perfecto. Te voy a pedir una tirada de músculo para ver si no te tropezás mientras vas corriendo y llevando demasiada cantidad de cosas. Se caí arriba del árbol. No. ¿Por qué hablas? Arriba del arpón, no. Mientras vas corriendo, se te patina una de las vendas y la pisás. No la llegaste a envolver bien. La pisás. Cuando la pisás, ¡paf! Se rompe uno de los frascos. Este frasco que decía en caso de infección. Y el olor que despide es horroroso. Es muy, muy feo. Te levantás. Dentro de todo, el alcohol no venía en vidrio, así que lo podés volver a agarrar. Las gasas están ahora un poco más manchadas. ¿Corres? Voy a levantarme y tratar de no pisar los vidrios. Bárbaro. Al tener esto en cuenta, no lo vas a poder superar. Pateás un poco para llegar a agarrar. Sentís como te raspás el dedo de la mano derecha con un pedacito de vidrio. Pero, a ver, en comparación con un arpón es poco. Sí. Vas a volver con tu compañero. Y cuando vas a llegar hasta ahí, va a estar nuestro querido capitán. Va a estar también Rubén. Mirando toda esta escena y diciendo: despejen el comedor, los llevamos para allá. Primero hay que evitar que el arpón se mueva. ¿Eh? ¿Que el arpón se mueva? ¿Está quieto? ¿Cómo? Voy a tratar de vendarle el hombro con el arpón para que no se... para que no bailotee, digamos. Va, buenísimo, perfecto. No te cuesta mucho. Lo que te cuesta es levantar cada tanto el cuerpo y bajarlo, porque esto sí requiere que hagas un poco de fuerza y esas cosas, ¿no? Pero tenés a por lo menos 3, 4 personas con el doble de tu fuerza que lo pueden hacer con facilidad. Esto te permite ver que el arpón, además de traspasar a Juan, lastimó y entró un poco en el cuerpo de María. ¿Es muy profundo el de María? No es muy profundo. Pero, ahora que lo estás retirando, de ahí brota sangre. Y bastante. Ok. Les voy a decir. Cerca de la zona del esternón. ¡Au! Les voy a decir, a la cuenta de tres, lo levantan y lo llevan para adentro. Y cuando lo levanten, yo le voy a empezar a hacer presión en a María, la herida. Perdón por el auto, lo que haya sido que pasó por acá. A la cuenta de tres, te dicen. Sí. Los ves a todos transpirando. No porque sea un momento del día caluroso, sino por el nerviosismo que están cruzando. Escuchás a Juan hacer
Y parece que se despierta. Así que Juan, estás consciente de toda esta situación, el dolor es un poco fuerte y por favor te pido que me tires un dado de 6. Un de 6. Un de 6. Ouch. Bueno, 6 de vida menos. Sin decirnos un número, sin decirnos el número. ¿Cómo estás? Mal. No estoy muerto, que es una cosa buena, pero estoy mal. Bárbaro. Vas a escuchar 1, 2, 3, ahora. Y te vas a despertar dentro de todo en el momento en que tenés a Rubén, al capitán, levantándote de un brazo y la cabeza. Tenés a Ángel agarrándote de ambas piernas. A Fernando sosteniendo el arpón y tu otro brazo. A Francisco mirándote y dando indicaciones perfectamente. A Benjamín no lo ves. Y empezás a sentir cómo te llevan en andas. Sentís ligeramente como tu cadera, tu cintura, todo flota mientras te van arrastrando. Y te apoyan sobre una mesa. Cuando decime. Me apoyan sobre la mesa. Sí. ¿Puedo sentir la zona donde me impactó el arpón? Sí. Ok. ¿Está cerca de donde tenía el libro por debajo de la ropa? No. Ok. Está del otro lado. Está bien. Con el brazo que no tiene un arpón, voy a estar como comprobando que el libro sigue ahí. Haces un pequeño movimiento con el brazo así, moviendo el hombro y levantando. Y sentís el contacto del libro. Vamos después a evaluar tus prioridades, pero lo dejamos para después. El capitán te va a bajar la mano y te va a apoyar la mano con poca sutileza en la mesa. Te va a agarrar de la cabeza y te va a tirar hacia atrás. Quiere impedir que te muevas. Me quedo lo más quieto que pueda. Perfecto. Fran, llegás, ves esto o te quedás viendo a María. Voy a tratar de. ¿Cómo se llama? De detener la hemorragia que tiene María. O la herida que tiene María. Y le voy a agarrar a cualquiera que está ahí y le voy a decir: presiona. Quedar queda. Benjamín, al que le ves la cabecita así asomando. Y después parece que no está ningún otro. ¿Escuchás el ladrido de Rasputín? ¡Benjamín, vení acá! Me guardo en la campera, muy nervioso de la libreta, y voy así, temblando. Perfecto. Le agarro las dos manos, se la apoyo en la herida, y digo: presiona con toda tu fuerza. No le rompas una costilla. Me agarro la lo que le faltaría. Con yeso y todo presiono. Entonces. Bueno, con yeso. Agarro la tu yeso ahora no importa, hay prioridades. Te agarra de una mano y te baja así medio brusco sobre el piso. Sentís como te da un poco la rodilla contra el suelo, la libreta se te cae por el costado y ves como está por caer al charco de sangre que brota tanto de la ropa de María como por debajo de ella. Miro un segundo la libreta, pero luego me concentro en que no se muera mi compañero. María. Francisco te agarra la mano, la pone sobre el pecho de María, un poco por debajo del cuello, y te dice: sostén eso ahí, no le rompas, todo lo que Francisco acaba de decirte, y te que sostenés.
te sostiene. Por favor, vos vas a hacerme una tirada de voluntad, Benjamín. Voluntad, ya. Sí, paso. No paso. Regla un número uno de los dados. No hables antes de tirar. ¿No aprendiste de Francisco hace 5 minutos? No, no, yo no hablé antes de tirar. Yo dije que tiraría. De Francisco, de sí mismo. Ah. Volviendo, vamos a acá. Mientras te asomás y ves. Mientras te asomás y pones la mano para frenar esto, no podés evitar sentir cómo te sube la sangre, te moja los dedos y por primera vez usás la mano con el yeso para algo, para evitar vomitar. La horcada sube, se te traba en la garganta. Una mano se te apoya por detrás. Dice, tranquilo, tranquilo, la mano está helada. ¿Cómo querés que me quede tranquilo? Se lo decís dándote vuelta y mirando a Frank, mientras Francisco está parado, arrodillado al otro lado. Te das vuelta, le gritás a la escalera vacía. Al mismo momento que aparece Joana sosteniendo a el perro y le ves los ojos cuando ve toda esta escena, se abre los ojos grandes, se echa para atrás y escuchás el ruido como si se cayera. Ok. Francisco, cuando hizo esto, Benjamín soltó al cuerpo. Se levantó, no se levantó, se dio media vuelta, dejó de sostener la herida. Te das cuenta que tenés que traerlo a acá. Pero antes, tirame un D6, por favor, Benja. Benja. Salió un 3. Ah. Bueno, me lo marcaba. Bien. Uno, tu compañero perdió mucha vida, vos estás perdiendo un poquito la cabeza. Estás estresado con toda esta situación, todos lo estaríamos un poquito. Frank, ¿podés bajarle la mano y obligarlo a hacer esto o responder como vos quieras? La escena es de ustedes dos. Ya me doy cuenta de que no va a servir, así que voy a apoyar otra vez mis manos y le voy a decir, cuando terminen con él, vengan. Aparece Simón dando la vuelta al pasillo. Ya todos recordamos a Simón, que se queda y se arrodilla y hace lo que Benjamín no. Apoya las dos manos. Sostengo acá, ¿no? ¿Sois? Sí, por favor. Ve y voy por Juan. Ahí mando, te mando ayuda. Voy corriendo para supongo que al comedor, porque era la enfermería. Sí, exacto. Y les voy a decir, traigan a María cuando puedan. Y me voy a poner a revisar a Juan. Juan está ocupando la mitad de la mesa. La cabeza le queda casi con en el borde. Notás como el capitán le está sosteniendo el brazo y la cabeza desde el pelo. Con muy poco aprecio, con muy poco cuidado, agarrándole de incluso del pelo lacio que él tiene y lo tira así hacia atrás. Adri, una consulta. Oh. Ese 3 en delante era. Se lo resta la cordura, ¿cierto? Sí. Francisco, vos. Ok. Voy a decir, voy a traer todo para cerrarle la herida, por lo menos ahora, y hay que sacarle el arpón. Pero mientras está el arpón, va a sangrar menos.
Voy a necesitar manos. Todos. Fernando, perdón. Abre los ojos. Muy grande el chiquito. Que vos no lo sabés, pero Juan tal vez sí. Que es medio el responsable de todo esto. Ángel lo reemplaza, lo empuja medianamente hacia atrás. ¡Pum! Pero ocupa el lugar y estira el brazo de Juan para que vos puedas trabajar más cómodo. Vos hacé, nosotros nos encargamos, no te preocupes. Ok. Tenés a las dos personas, tal vez, que en tu cabeza son más experimentadas. Un lado el capitán y el otro Ángel. Que no solamente son las personas más grandes, tal vez en edad, tal vez. Ángel seguro. Sino, como dije, las más experimentadas. ¿Sí? ¿Qué haces? La idea mía es tratar de sacarle el arpón y ¿cómo se llama? Y coserle, pero tampoco. Perfecto. Vamos a decir que sabés el trabajo que tenés que hacer, así que tampoco es necesario que Sabri lo sepa. Francisco sí, o por lo menos la forma de actuar. Y va a depender de la siguiente tirada el hecho de que Juan... A ver, Juan no quiso tirar su supervivencia para salvarse, pero yo voy a tirar su supervivencia para salvarlo. Perfecto. Creo que Juan hubiera querido que yo usara la supervivencia. No sé qué me hace pensar. Exacto. Por favor, Francisco, gastá tu supervivencia. Mejor dicho, ¿gastás tu supervivencia? Sí, la gasto. Perfecto. Para mí, gracias. A la cuenta de 1, 2, 3, todo es una secuencia que empiezan a vivir en cámara lenta. Por un momento, todo sonido se te borra de los oídos. Las imágenes se oscurecen un poco. Y vuelven a aparecer. ¿Ves la sangre saliendo de tu brazo? ¿Notás cómo Francisco hace cosas delante? No tenés visión realmente de qué está pasando porque el capitán te frena, pero las manos te pasan por delante. Escuchás murmullo, pero no más. Sentís dolor en el hombro, en las costillas, en el brazo, en el pecho. Sentís como late tuntun. Francisco, vos estás actuando con buena velocidad. Retirás el arpón, empezás a juntar la piel, empezás a pasar hilo con toda la vehemencia del mundo. Vas cerrando, Ángel te va acompañando con el brazo para que esto no escale a más. Rubén sigue tironeando de la cabeza de Juan para evitar que se mueva. Notás que Juan deja de hacer cualquier tipo de gesto, lo mirás a los ojos y se le cierran. Sentís cómo lo estás ligeramente perdiendo, pero tenés que terminar tu trabajo. Lo haces segundo a segundo. Le juntás el brazo y empezás a pasar la venda como podés. En ningún momento tuviste tiempo de sacarle la ropa. Todo esto lo hiciste con la ropa estirada, la remera rota, la campera. Bueno, lo mismo. Recién ahora que lo estás por vendar, conseguís sacarle todas sus prendas y notás cómo cae al suelo un libro.
El cual el capitán se lo queda mirando un segundo. Pero no tenés tiempo de quedarte mirando el libro, tenés que actuar. Francisco tampoco le prestaría mucha atención. Perfecto. Entonces lo vendás. Y vamos a ir al otro lado. Benjamín. Está delante tuyo Simón y María ahí tirada. ¿Haces algo? De nuevo, estoy como nervioso, como que me doy una vuelta. Pienso que puedo hacer algo. Miro mis manos manchadas con sangre, me alejo. Estoy nervioso, espero, miro a mis compañeros a ver si alguien me dice que haga algo. No me dicen nada. Miro a la persona que está desangrándose en el suelo. María abre los ojos y los vuelve a cerrar. Respira. Simón se asusta por un segundo, pero no aleja las manos. Sabe cómo actuar. Vos no. Empezás a retroceder un poquito. Ves tu libreta como ya se está manchando con sangre. Bueno, aprovechando que no serviría de nada ayudando a esas personas, trato de levantar la libreta. Te pasan la libreta igual, no te preocupes. No. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa en la libreta? Juan. Juan. Como que Juan. Primero está asustándome, luego Juan. Sí. Juan, te pasa. Juan, estás totalmente perdido de dónde estás. Ves a María tirada en el piso. No recordás qué pasó. Y le alcanzás el libro a Benjamín. Toma. Gracias. Todo. Como que miro la herida. Iba a preguntar todo bien, pero veo la herida y claramente no está todo bien. No hay ninguna herida. ¿Qué? No hay ninguna herida. ¿Qué le sucedió a María? ¿Benja? No, me refería a la herida de Juan. ¿Juan no tiene ninguna herida? ¿Qué? ¿Todo bien? Y señalo ¿Sí? Donde estaba la herida de Arpón. ¿Qué sucede? Está bien, María. ¿Qué le sucedió? Detrás de ustedes se escuchan los dos. O detrás de Benjamín. Se escuchan. ¡Ruff! ¡Ruff! Es el mínimo sonidito que hace Rasputín a ladrar. Me voy a acercar a Rasputín. Benjamín, ves cómo tu compañero se empieza a subir las escaleras con la luz del día que lo empieza a iluminar, te tapás y cuando sacás la mano, ahí no está Juan. Está nada más Rasputín ladrándole al aire. Vuelvo a mirar a donde estaba Juan en el suelo. Está María, Simón, la libreta en el piso. Bueno, recojo la libreta. Bárbaro. Agarrás la libreta. Ves cómo viene Fernando. Me dijeron que te ayude a llevar a María. Viene, el nene viene temblando. Es el más joven de toda la tripulación. Viene muy preocupado. Simón te mira. A vos, Benjamín. Sostené acá. Fuerte. Me guardo la libreta. Voy y trato de sostener fuerte. Pero así como sin
como que todavía estoy procesando que recién vi que Juan, que... Ya, pero voy como con la cabeza en otra parte, pero voy igual. Pasando por encima tuyo y de María, bastante ágil, Simón da como un saltito para esquivarlos ambos y agarra de los pies a María. De la misma forma, Fernando agarra de los hombros a María y Simón cuenta 1, 2, 3. Y ahí se levantan los dos y medio que te ves obligado también a pararte vos. Seguís sosteniendo tu mano, presionando esta herida, este manojo de lo que sea que dejó ahí Francisco. Que ya empiezas a sentir la humedad excesiva. Los tres van llevando este cuerpo. Y cuando entras a la habitación, está Juan tirado en la mesa. Queda la otra mitad de la mesa, donde claramente puede entrar María. Y ves a Francisco tomándole el pulso a Juan. Francisco. Sí. Sentís muy poco pulso. ¿Qué quieres hacer? Quiero estabilizarlo, pero... Y los desfibriladores que nosotros conocemos todavía no existen, así que vas a tener que hacer algo cercano. Vas a llevar tus manos a su pecho y... Sí. Bien. En ese momento, empezás a hacer los ejercicios. El capitán se pone encima de la cabeza, delante de la cabeza de Juan, y empezás a ver cómo lo estira de la cabeza y lo sacude un poco. Ángel se va y ayuda a María. Benjamín, te corren ligeramente un costado y te reemplazan, apoyan a María en esta mesa. Hace Juan. Es alivio lo que sentís en este momento, Francisco. Por lo menos está respirando. No parece que esté reaccionando, pero por lo menos hay vida en ese cuerpo. Cuando escucho esa respiración del alivio, casi dejo caer a María, pero luego vuelvo así como, oh no, claro. Vos en ningún momento estuviste agarrando a María. Lo tuyo era sostener un trapito. Casi dejo caer el trapito y que María se muera. Claro. Como dije, te reemplazan, te sientan en una... Te sentás a un costado. Y Ángel toma tu posición, vas sosteniendo el trapo. Francisco, vos notás como Ángel agarra un manojo de vendas y cosas y reemplaza lo que tiene y empieza a hacer presión de una forma más correcta. Como dije, esta persona se nota experimentada. ¿Cuántos arpones habrá sacado en su vida? Espero que no mucho. ¿Qué haces? ¿Sigue sangrando Juan? Sí. Poco, pero va a seguir sangrando. A ver, tiene una herida que va de lado, por delante y por detrás. Tu costura es buena, pero tampoco es milagrosa. Le voy a vendar bien. Que quede bien apretado la herida para que... Dale. ¿Y con María? Y cuando esté bien, me voy a ir corriendo a María y voy a también tratarla. Bárbaro. Vas a empezar a lo que dijiste, de ir a vendar a María. Y María es correrle un poco la zona de acá, del cuello, y revisar un poco. Sentís un poco de pudor de desnudarla.
estando en una habitación rodeada de semiconocidos. Entra María, perdón, entra Joana por la puerta, sin Rasputín, solamente ella. ¿Qué hago? ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué te traigo? Te grita. Primero necesito que se te tranquilices. Y después, que me ayudes. Sí. Nada más, sí. Y le voy pidiendo, necesito esta venda, necesito esto. Perfecto. Va haciendo lo que puede. La herida en María se nota que es claramente un tajo en punta como diamante, la punta del arpón, que se incrustó un poco. Por suerte son unos cuantos centímetros, tampoco le llega a haber roto ningún hueso ni nada por el estilo. Tal vez el impacto de la caída de atrás sí la pudo haber lastimado otra parte, pero no nos vamos a priorizar en eso, nos vamos a enfocar en lo que está pasando acá. Empezás a curar esta parte, totalmente temblando ya, estás cansado. Sentís frío en la parte de atrás de la cabeza. Pero, no obstante, haces tu trabajo. Y lo terminás. Revisás a María y tiene todos los signos vitales que vos podés buscar. Bien. No está muriendo. Pero tampoco es que esté extremadamente estable. Ok. Si están estables, entre muchas comillas, los dos, Francisco se cae de rodillas y se queda un tiempito hecho una bolita, descansando. Exacto. Benjamín, ¿qué haces vos? El médico parece estar relajado, así que supongo que me puedo relajar. Relajado es hablar de más. Bueno, menos sí. Alterado. Exacto, eso sí puede ser que ocurra. Así que me puedo menos alterar. Y dado que se calmó un poquito la situación, me pongo a ver qué páginas se mancharon con sangre. Perfecto. Prioridades. Todos y sus libros. Rubén, ves cómo levanta un libro en el piso. El libro que levanta el piso es claramente el libro... Vos sabés, Benjamín, que Frank te dijo que dejaste en el baño, que vos estás seguro que tiraste al agua, pero ahora lo tiene en la mano Rubén. Lo abre, hace una cara extraña y lo cierra. ¿Haces algo? No le daría mucha importancia, todos miran raro cuando ven ese libro. Es verdad. Eso es un poco de verdad. Juan. Sí. Estás sintiendo mucho frío. El frío viene, obviamente, del viento que fluye. Por el barco. Levantás la cabeza y un Gabriel bastante más joven que el Gabriel que Francisco y Benjamín vieron hace unos cuantos días está delante tuyo mirando hacia el mar. Gabriel se da media vuelta y sentís como desde tu costado te dan un golpe en la pierna, en el muslo.
¿Qué te pasa? ¿Estás bien, hijo? Sí, estoy bien. Cuando te mirás a vos, tenés el tamaño y la edad actual. Estás casi 10 años menor de la edad del hombre que está parado al lado, sentado al lado tuyo. ¿Estás teniendo frío? ¿Llevo algún abrigo puesto? Sí. Tenés la ropa que tenés de costumbre. Con la que te subiste al barco. Hace bastante frío. Bueno, ahora ya... Ya volvemos, mirá. Ahí Gabriel está levantando lo que pescamos. Y lo ves cómo va tirando de una palanca, haciendo fuerza con una rueda para ir levantando una bolsa pequeña dentro todo de pescados. La va tironeando con las dos manos y la mete dentro del barco. La apoya, deja girar la correa hacia el otro lado y el pescado cae. No es excesiva la cantidad, pero en comparación con lo que vienen pescando los últimos tiempos, es buena. Me voy a acercar un poco. La figura de tu padre se queda ahí. Saca una mandarina. ¿Sabes que le gusta hacer eso? Comer mandarinas cuando consiguen ver lo que hay en la pesca. Nunca entendiste por qué. Nunca te contó por qué. Pero empieza a pelarla. Y el gajo que tiene en la mano, que está sacando, está muy podrido. Se lo ve incluso verdoso. Pero se lo lleva a la boca como si nada. ¡Mirá! ¡Qué buena pesca tuvimos! Dice Gabriel. Y te señala lo que hay ahí. ¿Puedo ver algo en especial en la pesca? ¿Algún pescado que no sea lo habitual? Si normalmente sacamos siempre lo mismo. Normalmente sacas lo mismo, pero esta vez no. Los pescados que están ahí tirados están todos machacados, como si ya los hubieran golpeado, como si los hubieran pisado, como si los hubieran pateado o golpeado incluso con una maza. Voy a retroceder un paso. ¿Por qué están así? Despiden un olor muy fuerte. Y notás como cuando te echás para atrás, tu pie va dejando una huellita de sangre. Miro el hombro. Tenés un motivo muy claro de por qué tenés frío. Estás sin remera. Con una venda que pasa en diagonal por tu pecho y te frena el brazo contra el cuerpo, pidiéndote un poco la movilidad, y la venda tiene ligeras marcas de sangre. Voy a empezar a tocarme con mi brazo bueno. No está el libro, ¿cierto? ¿Dónde lo podrías guardar si estás casi en cuero? Voy a empezar a mirar un poco alrededor, buscando el libro. No me tengo que separar de ese libro. Te das media vuelta. Y el libro está al lado de tu padre. Voy a ir casi corriendo para agarrar el libro.
describime, por favor, ¿cómo es el espectro que está parado detrás del libro? El espectro es una masa informe. Parece humana, pero está como estirada. Una cabeza que asemeja una pelota de rugby, prácticamente, con una mandíbula que termina prácticamente en punta en la parte de abajo. Unos brazos de probablemente 2 metros o algo así. Unas piernas también excesivamente largas y un torso muy pequeño. El espectro se para detrás de tu papá. Y notas cómo él se levanta, lo mira. Empieza a caminar hacia estribor. Y cuando llega al borde, pega un salto con los brazos hacia adelante, un muy buen clavado. Pero no hace ruido de que caiga en el agua. Nada más desaparece, yéndose por la cubierta. El espectro mira el libro. Te mira. O eso pensás, porque bueno, es difícil, ¿no? Mira el libro y se echa hacia atrás. ¿Agarrás el libro? Sí. Benjamín. Cuando vos estás mirando al capitán, mirando el libro, escuchás de golpe un... nuevamente, que proviene de Juan. Inmediatamente estira la mano y agarra el libro y se lo saca de los dedos a Rubén. Juan se incorpora de un golpe, haciendo una ligera flexión en el abdomen, muy, muy rápida, muy brusca. Tiene el libro en una mano, la otra mano no la puede mover. Se mira fijamente el libro. Francisco, vos estás ahí sentado, sin poder ver todo esto, nada más escuchás los ruidos y ves la cara de Benjamín. ¿Cómo es tu cara, Benjamín? Como primero es de alivio porque Juan acaba de despertar y luego como un poco inquieto, como que me levanto y es como... Juan, tranquilo, tranquilo. Bien. ¿Estás bien? Bueno. Le voy a revisar que me da bola. Sigan un segundo, sigan conversando. ¿Qué? Y me voy a mirar. El arpón. Yo caí. ¿Qué sucedió? Por accidente te dieron un arponazo. Sí, lo recuerdo. Sí. Con el arpón. Sí. ¿Por qué tan desesperado por agarrar ese libro? Voy a mirarme la mano, ver que tengo el libro y prácticamente abrazarlo. Con esa mano. Sí, fue por reflejo. Hace mucho frío. De acuerdo. Benja, ¿algo que quieras decir? ¿O me decís cómo actuás? No sé cómo actuar, simplemente como que le sonreiría a mi compañero que está despierto, como que no sé qué decirle. No sé qué se le dice a una persona que estuvo a punto de morir y se salvó.
Así que, no sé, simplemente como que le sonreiría y luego terminaría de revisar qué páginas se mancharon con sangre. Yo les voy a decir, me habría que llevarlo a su cuarto, ¿verdad? Le digo al capitán. Sí, va, llevémoslo, dice el capitán, asintiendo. También está sorprendido de todo. Ángel dice, vení, yo te llevo. Y Ángel te va a agarrar, se va a pasar por el otro lado, te va a agarrar del brazo que te queda bien, que es el izquierdo. Sí, lo tengo, el brazo izquierdo lo tengo aferrando el libro contra mi cuerpo, por ese brazo. Él te va a envolver, se te va a poner atrás y te va medio como que a agarrar, pasando su brazo por desde tu brazo izquierdo y tocando el brazo derecho. Y así te va como a ir arrastrando, haciéndote presión desde atrás, no quiere tocar en exceso tu brazo derecho. Francisco, ¿vas a hacer algo? Los voy a acompañar a ellos a la habitación. Perfecto. Benjamín, puedes acompañarlos, puedes quedarte acá con María. Decisión tuya. Me quedo acá. Quería terminar los dibujos que estaba haciendo en delante. Bárbaro. Él en su mundo. Él está totalmente en su mundo, pero es difícil que sigas porque la mayoría de las hojas están ensangrentadas. Sí. Por lo menos las que necesitas para dibujar. Claro, claro. Sí, es que como que me quedó dando vueltas ese depredador de ballena, entonces me puse a dibujar cómo sería una criatura que en teoría podría depredar ballena. Hice tres dibujos, ahí les digo que dibujé. Perfecto. A tus ojos, Francisco, Benjamín está totalmente impactado, totalmente ido, totalmente desconfigurado, porque no está prestando atención, no está sumergido en esta escena, está más allá. ¿Haces algo, Fran? No sé, Fran, ¿haz algo? Yo me voy a acercar y le voy a como a chasquear los dedos adelante de la cara. A ver si me da bola. Si atiende que estoy yo ahí. Ah, ¿Benjamín? Sí. Sí. Te mira. Hola. Le voy a ver las pupilas a ver si está drogado o algo. No, drogado no está. Exacto lo que dijo Lu. Nos conocemos hace 3 días, tampoco es para preocuparse tanto. Un poco más, dentro de todo, un poco más. Pero... Nos encerramos casi una semana solos. Sí, eso también es verdad. Bien. Van a... Decime, Francisco, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir a Juan? Si veo que no está drogado y está haciendo sus cosas, lo voy a dejar. Y me voy a ir con Juan. Perfecto. Te vas con Juan. Vas a cruzar la habitación. Y vas a entrar al cuarto. Ahí ya Juan se está sentando en este lugar. Están sentando en la cama. Vale. ¿Habrá algo para el dolor? Francisco, entras a la habitación y te dicen, ¿habrá algo para el dolor? Y sabes que sí. Pero no lo agarraste. No, sí, ahí vengo. Y voy corriendo otra vez para allá y voy a agarrarlo y vuelvo.
Benjamín. Levantás la cabeza y ves a María sentada. Se levanta. Okay. Aquí sí que no. Aquí a propósito sigo dibujando. Se mira. Ya está viva, así que no hay ni un problema. No me siento culpable por ignorarla. Es momento de, me parece a mí, de que subas a cubierta. ¿Para qué? Porque es el momento. ¿Qué pasó? Ay, lo vas a ver vos misma con tus propios ojos. María no tiene su tono normal. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, tampoco es como que... O sea, aquí en el barco ya tiene rango superior en teoría, así que bueno, que voy a negarle. Me guardo el librito, ya terminé mis dibujitos, así que me voy caminando a cubierta. Sin darle mucha importancia. Cuando vos vas cruzando hacia un lado, Francisco va cruzando hacia el otro, se cruzan miradas por un segundo. ¿Se dicen algo? Hey, Francisco, ¿sabes qué pasó en la cubierta? No sé. Y yo sigo caminando para adelante. Perfecto. Francisco, llegás y cuando llegás a todo esto, ves a Rubén torciendo de costado a María, poniendo su cuerpo de costado. Notás como de su boca está saliendo baba. Le está poniendo el costado y le está tratando de mantener la boca abierta. O por lo menos abrírsela. Nada, mentira, sabía que esto iba a pasar, pero igual. Miedo. ¿Qué pasó? No sé, empezó recién. Me voy a acercar a ayudar. Benjamín. ¿Está temblando o solamente está con escupiendo saliva? Haceme una tirada de ingenio. Voy. 8. 8. Está convulsionando. Ok. Voy a tratar de agarrar con todas mis fuerzas para que no tiemble tanto. Perfecto. Benjamín, empezás a subir a cubierta, ignorando todo lo que pasa con lo que te rodea. Y cuando vas subiendo, ves que en la cubierta no hay nadie. Y ves cómo agua cae, como si estuviera lloviendo, pero no hay nubes. Ah, de seguro estaba delirando esta vieja. Mirás hacia un costado y notás cómo cierta parte de la cubierta se oscurece por un segundo. A unos pocos metros del barco, notás cómo el agua empieza a levantarse y al costado empieza a subir y a crecer de a poco. Una figura que es lo que está arrastrando el agua y asciende desde el mar o el océano. El cuerpo de este ser es muy rugoso. Es similar al cuerpo de una serpiente. O tal vez un pez. Crece 5 o 10 metros. Es muy difícil que lo calcules de golpe.
en el aire, se tuerce y cae nuevamente hacia el agua. Y ahora, cuando da contra el agua, te salpica y te moja. Saco mi libreta y dibujo de inmediato lo que acabo de ver. Porque delante tuyo acaba de aparecer una muy linda ballena que salpica el barco. Bueno, lo dibujo igual. Corres hacia el borde y ves cómo empieza a dirigirse hacia un costado. Se agacha y cuando se agacha o se sumerge, aparece una más chiquitita por el costado. No. Trato así como de reconocer qué tipo de ballena es. Al principio, cuando me dijiste piel rugosa, piel de tipo serpiente, pescado, lo último que me imaginaría sería una ballena. Ya, bonita. Empiezo a dibujarla con lo que me queda de libreta. Perfecto. Francisco, volvemos a vos. Sí. María parece estar al borde. La baba le cuelga. Rubén está por primera vez ansioso ante esta situación y empieza a moverle la boca. ¿Qué vas a querer hacer? No sé si en el barco hay algo para las convulsiones. No creo. Podrías revisar la caja del botiquín, pero lamentablemente no es algo que vayas a hacer hoy. Ufa. Porque hasta acá la sesión. Hasta acá por hoy, dejamos acá con María ahí, Benjamín en su mundo, Juan herido. Juan, esperemos que siga en este. En este, sí, exacto. ¿Querés que te tire el dado para que se sane Juan? Después vemos eso, no te preocupes. Ok. Bien. Chicos, ¿cómo la pasaron? Bien. Me gusta que torturen a mis compañeros y no a mí. Me gusta ser torturado junto con mi compañero. No sé qué hablas de tortura. ¿Tortura? ¿Qué es eso? ¿Se come? Chicos, ¿alguna escena que les haya gustado más o algo por estilo? Cuando, o sea, eso de muere. Eso de cuando baja están jugando con el arpón, es como, weón, algo que, o sea, me recuerda a esa noticia que salía de pelea de trabajadores con retroexcavadora. Algo así me imaginé. Sí, es esa, esas cosas raras que hace la gente cuando no tiene conciencia de lo que está por ocurrir. Bien, espero que lo hayan disfrutado, espero que quien esté viendo no haya ganado una fobia a los arpones. No es tan grave. Decíselo, bueno, tal vez sí. Para vos. No es tan grave. Va a estar bien. Creo. Gente, muchísimas gracias por haber visto esto. Chicos, muchísimas gracias a ustedes por haber aguantado. Claro, exacto, aguantado. Y bueno, lo voy a ir despidiendo, pero antes que eso voy a ir haciendo los anuncios de cierre. Como decía, gracias por habernos acompañado. Este capítulo, por si quieren revivirlo, volver a ver cómo nuestro médico cura, que es su trabajo, cose la herida y hace que sus compañeros sobrevivan, pueden verlo por diferido el próximo martes. Este sábado vamos a estar estrenando también en diferido el
juego, cuando el spot, el video de creación de un juego de rol. El domingo va a haber un tallecito con consejos para jugar, para el rol, de cosas que venimos charlando hace tiempo. Recuerden nuestros Patreons que ya tienen este contenido disponible por anticipación. Espero que lo disfruten. Si sale stream, nos vemos mañana, gente. Si no, ya directamente el jueves en vivo. Y en directo en la Crack Bamboom, que como dijimos es este 11, 12, 13 y 14 en Rosario. Sin nada más, chicos, despídanse. Bye bye. La siguiente sesión va a ser un martes 23, la sesión número 9. Esperamos contar con todos ustedes. Nos vemos.